tiempos difíciles requieren danzas furiosas. Cada uno de nosotros es una prueba. Habíamos hecho unos afiches y compartí uno de ellos en redes con esta frase: tiempos difíciles requieren danzas furiosas. Cuando empezó la cuarentena, propuse hacer una playlist colaborativa para bailar en casa. Se armó una lista súper ecléctica y muy larga de canciones. Y después de eso empecé a recibir videos de amigos y amigas bailando en sus casas. Y me pareció como un gesto hermoso ver esos cuerpos desplegando una energía contenida y... Entonces decidí armar Bailar en Casa el primer fin de semana de la cuarentena obligatoria por videollamada colectiva. La primera vez se sumaron como 60 personas, algunos que conocía y otros que no. Y bailamos durante 2 horas mirando la pantalla o en nuestras casas, dejando ver nuestro espacio cotidiano, intentando generar un espacio de encuentro, aunque sea a través de la pantalla. Que es un momento de la humanidad con mucha extrañeza, pero también cargado de belleza porque nos posibilita una transición que nadie entiende bien hacia dónde va, pero que va hacia un lugar que esperemos que sea de sanación. Y creo en la danza como una fuerza sanadora y como un ritual de encuentro. Por más de que haya sido una pista online, de alguna manera nos invitó a pensar en nuestra energía de manera conjunta.